Este es el ejercicio 11A, ¿sí? 11A. Me piden hallar la ecuación de los siguientes lugares geométricos. Todos los puntos, tales que la suma de las distancias a dos puntos, llamados foco 1 y foco 2, F1 y F2, sea una constante igual a 10. De las muchas definiciones que vimos de una elipse, como una sección de un cono, como el conjunto de puntos que tiene una relación entre la distancia a una recta llamada directriz y a un punto llamado foco, o esta otra, que la suma de todos los puntos, de la distancia de los puntos a dos puntos fijos llamados focos, es una constante, podríamos llegar a utilizar esta. Pero si yo quiero plantear acá la fórmula de distancia y desde acá llegar a la ecuación en forma canónica, que es lo que yo quiero, a x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, me va a costar un rato de trabajo de idas y vueltas, ¿sí? Si yo quiero salir de esta definición. Se puede hacer tranquilamente, es completar cuadrados, poner, sacar, agregar. Vamos a aprovechar otras cosas que ya hemos visto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un foco en este punto y otro en este, yo sé que el centro es el punto medio de los focos, o sea que el centro de la elipse, no la distancia focal, el centro es las coordenadas del foco 1, 3, o sea el foco 1 más el foco 2 sobre 2, el punto medio, ¿sí? 3 menos 5, menos 2, punto y coma, 1 más 1, 2, todo dividido 2 me queda, menos 1, 1. Esto es lo que llamamos h y esto es lo que llamamos k. Ya tenemos de esta ecuación estos dos elementos, se nos allana mucho, mucho el camino, ¿sí? Muy bien, la otra cosa que sabemos es que la distancia de este punto acá o de este punto acá es la distancia focal. Lo cuento, 1, 2, 3, 4. O sea que yo sé que C, la distancia focal, vale 4. La otra cosa que también puedo sacar de esto como dato, este valor, es lo siguiente. Este punto que está acá arriba, donde esto es el semieje B, esto va a ser A, este punto está a la misma distancia de acá que de acá. ¿Sí? Si la suma de las distancias es 10, ese 10 no es otra cosa que 2A. ¿Sí? Eso sería lo único nuevo que podríamos decir ahora que hemos visto. Que esto equivale a 2A. Porque en su momento creo que ni lo mencionamos. Por lo tanto, si este vértice, perdón, ese punto, yo le suelo decir vértice. Vértices le dicen acá a esto. Si ese punto es de la parábola, la parábola va a ser así y la suma de estas dos distancias tiene que ser 10. Como son iguales, A vale 5. Si A vale 5, de este triángulo rectángulo puedo calcularme. Y si tengo AB, H y K, resolví el problema. A ver, con la fórmula del teorema de Pitágoras, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Cateto más cateto, cada uno al cuadrado. A es 5, me queda 25, es igual a B cuadrado más 16. B vale 3. Tengo A, tengo B, H y K. Escribo la fórmula, la ecuación de la parábola. X menos, menos 1, X menos H al cuadrado sobre A cuadrado, que es 5 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado sobre B al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 1. X más 1 al cuadrado sobre. Ahí tengo la ecuación de la elipse que me pide. El otro planteo a partir de esta fórmula hubiera sido mucho, mucho más engorroso.